¿Quieres ahorrar un dineral en tus compras? Descarga la app de Choyamatón para iPhone o Android. Busca los productos que deseas y dale al corazón. Te avisaremos con una notificación cuando bajen de precio. Así de fácil. Además, en nuestra web choyamatón.com encontrarás las mejores ofertas del día en móviles, tablets, ropa, calzado, etc. ¿A qué esperas? Si te gusta este vídeo, no olvides darnos un buen like, compartirlo con tus familiares y amigos, suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para que te avise cuando subamos nuevos contenidos. Cada Nochevieja, miles y miles de familias españolas y latinoamericanas celebran el fin de año tomando 12 uvas de la suerte mientras suenan las campanadas. Unas de las más populares son las de la Puerta del Sol en Madrid, que congregan a miles de personas que realizan a una este ritual. Pero, ¿qué simboliza? ¿Cuál es su origen? La creencia popular afirma que se comenzaron a tomar de manera masiva en España en la Nochevieja de 1909 debido a un importante excedente de la cosecha en Alicante, lo que hizo que las productoras intentaran aumentar sus ventas con una innovadora campaña navideña que las relacionaba con esas fechas y con la buena suerte. Una campaña de marketing que se diría en la actualidad. Aunque se cree que esta costumbre podría provenir de 1880 como una acción satírica y de protesta. Después de prohibirse los festejos callejeros, los chulapos decidieron aprovechar que estaba permitido reunirse en la Puerta del Sol para escuchar las campanadas del reloj en Nochevieja y empezaron a comer las uvas, que era un producto barato en esa época. Los periódicos del momento ya se hacían eco de esta tradición. Pero, ¿por qué uvas? Principalmente porque se suele asociar con símbolos positivos como la hermandad, la unión, la alegría, el placer o la espiritualidad. En la actualidad, la tradición marca que se coloquen 12 uvas delante de cada comensal para simbolizar los 12 meses del año. Cada uva comida tras la correspondiente campanada de medianoche supondrá buena suerte en el correspondiente mes. Después, toca brindar todos juntos y festejar la entrada del nuevo año. En otros países tienen diferentes tradiciones como comer un plato de lentejas estofadas, pero eso será para otro vídeo de Choyomatón. Si te ha gustado este vídeo y has aprendido algo, no olvides suscribirte a nuestro canal.